Cada atardecer, cada momento, cada corazón genera una historia tremenda. Una historia de esas que contamos aquí en el patio de mi casa, que también es tu casa y que generosamente ves a través de esa pantalla de nuestro canal, el canal 26. Hoy tengo el gusto de recibir a un buen amigo, a un artista y una persona que ha entregado su vida al arte, a favor del arte. Mi buen amigo Juan Jesús Cervantes, maestro Chuy. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte en el Excelente, patio muy bien. de mi casa, que Muchísimas también gracias. es tu casa. Gracias. Compartir momentos y platicar de lo que más nos gusta, de lo que más nos apasiona, que es el arte, y que pues es la manera de vida. En este caso, en mi caso, la danza. Exacto. Creo que la danza da mucho para todos hay. Y bueno, en mi caso, en la danza de Matlachines, que es como inicio en este mundo del arte, en este mundo de los escenarios, en este mundo de las clases, creo que es muy satisfactorio decir que la danza de Matlachines está más viva que nunca. La danza de Matlachines, la que conocemos aquí en Aguascalientes, la que vemos en la Romería de la Asunción, ahí comenzó tu historia dancística, Chuy. Así es, en la danza de Matlachines, los venados. Inició mi vida en la danza porque la danza en mi familia por más de 5 generaciones ha estado presente. Cinco Cinco generaciones. generaciones, yo soy la quinta generación. Tienes documentado todo eso, ¿verdad? Así es. Hay una publicación ya sobre eso. Está por salir ya en unas semanas estará el libro titulado La danza de Matlachines en Aguascalientes, del cual soy el autor. Y fue una recopilación de toda la historia y todo el andar de tu familia dentro de la danza de Matlachines. Así es, fíjate que fue muy curioso cómo surgió ese libro porque cuando estuve estudiando una maestría me tocó exponer y dijo la maestra, háblenme del tema que más sepan, porque es su calificación final. ¿Maestría en Entonces, educación? maestría en educación. Y dije, bueno, pues en la danza de Matlachines no me va a ganar. Y empecé a exponer. A media exposición me dice, a ver, párale, párale. ¿Esto quién lo dice? ¿En dónde dice? ¿Tú has publicado algo? Y me cortó de tajo y me dijo, si no está escrito y no has dado una conferencia y no hay nada en internet tuyo, no vale. Entonces empecé a reflexionar también cuando iba a dar cursos a la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana, en el IMBA, y me pedían publicaciones, maestro, ¿en dónde podemos comprobar esta información, estas imágenes? Y me di cuenta de que no había y empecé a escribir mi libro hace 7 años y ahora en el concurso que hace en el Instituto Cultural de Aguascalientes, el PECDA, Pegda. gané el año pasado y está unas semanas ya de salir. ¿Y cómo te sientes, Chuy? Orgulloso, ¿no? Estoy muy orgulloso, muy contento, está causando mucha expectativa. Yo sé que ya el tenerlo ya en físico me va a provocar sentimientos encontrados de decir, le faltó esto, le sobró esto, pero la satisfacción de decir es el primer libro de Pero Matlachines. es generar un documento, es generar un Sí. documento que no existía y es generar un testimonio de lo que representa dancísticamente para Aguascalientes la danza de Matlachines, que es como nuestra única danza auténtica, por así decirlo, lo demás son creaciones. Sí, porque en ese documento, en ese libro, vienen imágenes inéditas de mi familia, de viejos de la danza de 1952, que era mi bisabuelo don Pedro Vargas, y que bueno, hay imágenes, hay historias, hay anécdotas, hay historias que dentro de mi familia se han ido transmitiendo y que antes de que se perdieran, antes de que pues se olvidaran, ya están escritas. Inspirado aparte de esa anécdota de la maestra, de tienes que generar, tienes que crear un testimonio que sea, pues que sustente lo que estás diciendo ahí, ¿cuál es la otra inspiración que te llenó para poder hacer esto? Pudiéramos decir que hay muchas, muchas inspiraciones, pero una de ellas es también dejar algo a mis alumnos, dejar algo en mis compañeros de la danza de Matlachines, por supuesto, en mis hijos, que ahora siguen los pasos en el ballet infantil Mejali, y que bueno,
Aguascalientes se merece tener, claro, un documento así. Y bueno, ya hay planes de hacer algo más grande a nivel nacional. ¿Cómo qué? Como un libro nacional de la danza de matlachines, tampoco hay. Y bueno, la danza de matlachines está presente en Sinaloa, en Zacatecas, ¿sí?, en San Luis Potosí, en Ciudad Juárez. Hay varios lugares en donde la danza de matlachines, con otro vestuario, con otra indumentaria, con otro ritmo, está presente en estos estados. ¿Y cuál es el significado, Chuy, de la danza de matlachines? Mira, la danza de matlachines... ¿Cuál es el fondo? Yo quiero saber. Para empezar con esto, debemos iniciar, ¿qué es la palabra matlachín? ¿Qué es? ¿De dónde viene? Obviamente, por mucho tiempo se pensó que era una palabra mexicana, pero es una palabra europea. Allá en Europa, la palabra original era matachín, y que bueno, ya con la transculturación y con todo, así como espadacín terminó en espadachín, uh-huh, lo mismo viene con esta palabra. Cuando llegan aquí los europeos, uh-huh, ellos ven las danzas que teníamos aquí y ellos nos bautizaron así. Pero es una danza obviamente ritual, es una danza ya después netamente religiosa, y tú lo puedes ver en las vestimentas de, claro, los matlachines, cómo traemos a la Virgen de la Asunción, la Virgen de Guadalupe, y ahora no puede haber, yo no entiendo una fiesta popular, una fiesta de pueblo, una fiesta patronal, sin la presencia de los matlachines. Y bueno, este documento habla precisamente de todas estas historias, cómo con la jornada tlaxcalteca de las familias que vienen hacia el norte del país, cómo se fueron quedando estas personas en todo el norte de nuestro, uh-huh, país. Aguascalientes fue un lugar donde esas familias tlaxcaltecas pasaron y trajeron una parte de lo que ahora es la danza de matlachines. Y todo eso lo vamos a encontrar en este documento que has generado. Ahí. Enhorabuena, Chuy, por ese talante que se tiene para rescatar eso que es parte de nosotros, eso que es parte de todos nosotros y que genera, como ya lo he dicho, un documento que quedará para la posteridad. Y esa información, esa historia, esa danza, esa trascendencia quedará para Aguascalientes. Así es. Y dentro de las trascendencias que hay en tu vida, creo yo que algo muy trascendente es lo que haces con niños, trabajas con niños, hablaste de Mexicali, un proyecto también extraordinario que tiene ya muchos años. Yo lo conozco desde hace ya, pues, ¿qué será? 2004, 2013. 2001. Perdón, 2004, 2003 más o menos, por ahí yo ya escuchaba de Mexicali. Sí, mira, cuando andábamos también en lo mismo. El ballet folclórico Mexicali pertenece a los salones de usos múltiples. Ajá. La señora Nico Márquez en aquel tiempo me invitó a dar clases en el Salón de Usos Múltiples de Pilar Blanco, uh-huh, en octubre del 2001, y llegué a suplir a un maestro que no era constante en esas clases. Uh-huh. Llego y empiezo a trabajar con niñas de 9, 10, 11 años, y que bueno, todavía quedan tres alumnas. De esas niñas. De esas que ya no niñas. Tienen 10 ni 11 años. No, ya. De hecho, ya el 90% de ese grupo ya son mamás, algunas siguen bailando esporádicamente, y que bueno, con el grupo Mexicali he tenido la oportunidad de representar a nuestro estado en festivales de danza nacionales, y últimamente, el año pasado, ya hemos podido estar en tres festivales internacionales. Estuvimos en Perú, estuvimos en Ecuador, en varios lugares de Ecuador, y acabamos de regresar de Colombia en un concurso nacional de pareja de bailes colombianos, pero nuestra pareja fue la pareja invitada, uh-huh, especialmente para ese evento en Colombia. Interesante. ¿Cuántos niños han pasado por Mexicali desde que comenzó? Muy buena pregunta. No la sabes. Aproximadamente, yo estoy seguro que como 200, 230... personas han pasado por el Salón de Pilar Blanco, el sector 10, y que bueno, Mexicali este año
vamos a cumplir nuestro 17º aniversario. Y que bueno, ahora hace 2 años empezamos con Meyali Son, que esa, o sea, es otra historia. Ya no se quedó solamente en la parte dancística, sino ya viene también en la parte musical. Así es. Fíjate que ahorita hay una frase que decimos los que ya somos más adultos. Ajá. Y decimos que los niños ya traen otro chip. Uh-huh. Y tienen tanta energía, tantas ganas de aprender, que no se queda nada más con los pies, no se queda nada más con el movimiento para la danza. Y el papá de uno de ellos, que es el maestro Jonathan Saldívar. Buen amigo también, le mandamos un abrazo. Le mandamos un saludote. Él tiene su hijo, que es parte de Meyali Infantil, uh-huh. Johnny. Y que bueno, le propuse que hiciéramos un casting, uh-huh, de habilidades con los niños para la música. De los 60 niños que son el ballet Meyali. 60 niños. 60. 60 en total, son como 45 niñas, 15 niños. Pudieron quedar en esta selección 20. Y bueno, se audicionó con ellos con violines, con jaranas, con vihuelas, guitarrones. Y ahora el grupo de música folclórica Meyali Son, pues también ya está sonando. Y el año pasado nos invitaron al Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional. ¿El de Guadalajara? Fuimos, el de Guadalajara. Fuimos y estuvieron los niños tocando en el Teatro Degollado y en varios festivales ahí. Y este año ya fue directamente la invitación de los organizadores y vamos a estar allá el 13 y 14 de agosto como invitados especiales. Dentro del Festival del Mariachi Tradicional en Guadalajara. Pero ya estar en el Teatro Degollado son palabras mayores, ¿eh? Sí, yo no sé quién estaba más nervioso, si ellos o los papás que estábamos detrás en la sala, pues. Porque tus hijos también bailan y tocan. Sí, mis hijos, los dos, Maxi, que tiene 8, y Sofi, que tiene 6, ellos son bailarines y ellos, Max toca el violín y Sofi la vihuela. Y ahí estuvieron también. Y este año solamente fue la selección para 10 niños y pues allá vamos a estar. Esa ha sido, Chuy, tu etapa profesional y veo que muy satisfactoria. A lo largo de estos años Meyali se ha ido consolidando en la parte como investigación y una trascendencia importante con este documento que hemos hablado, pero también hay una parte como bailarín, como ejecutante. Así es. Yo participé como bailarín, uh-huh, en 20 feriales. 20 feriales, 20 en, años. 20 años ininterrumpidos como bailarín en el ferial de Aguascalientes. Ajá. Mi primer ferial fue Don Dominio y sus corridos. 97. En el 97. Bailé el ferial 96, que fue el de Saturnino Herrán. Uh-huh. Pero ya lo bailé en Bellas Artes en principios del 97. O sea, te presentaste en Bellas Artes también. Así varias es. Veces, ¿no? Se llevó tres veces. A las que a mí me tocaron, en total ha ido el ferial 4 veces, a mí me tocaron 2. Estuvimos como bailarines. Y bueno, mi época en la danza folclórica inició en el CETIS 80, en la prepa. Y fue muy, muy curioso porque me tocó hacer un servicio social, fui un sábado y vi que estaban montando la danza de matlachines, el maestro Carlos Ramírez, que también le mando un saludo, uh-huh, mi maestro de danza folclórica, Carlos Ramírez Muñoz, y estaban ensayando la danza de matlachines, pero algo estaba raro, estaba mal, y como soy muy metiche, llegué y le dije, maestro, esto está mal. Tú ya tenías mucho conocimiento por el tema familiar del que así ya hablamos. Así es, yo empecé en el danza de matlachines desde los 8, 9, 10 años, uh-huh, los 9 años inicié. Entonces en la prepa llego y le digo este comentario y se enoja y me dice, ¿y tú qué? ¿Tú cómo sabes? Le dije, es que soy matlachín. Pues ayúdanos. Empiezo a trabajar con los muchachos y ese mismo día me hacen la invitación para ir al encuentro de la DGETI en el 95 en la Ciudad de México. Entonces acepto ir y ahí empezó mi vida en la danza folclórica.
regreso y yo me arrimaba con él y yo quería, porque él estaba en otro grupo con uh-huh. el maestro Sustaita, José Luis Sustaita. Entonces yo quería, pues tenía hambre de aprender, yo quería ser igual que él, yo quería bailar como él. Entonces me acerco y sí, sí pisé dos veces el escenario y el salón de danza en el Teatro del IMSS con el maestro Sustaita. En la parte de atrás había. Ajá, uh-huh. ahí por el teatro, uh-huh. en la parte de atrás. Pero no pude seguir, no recuerdo por qué. Después me invitan a pertenecer a la Compañía Estatal de Danza, uh-huh. en la que estuve 20 años. ¿20 años? La cual forma una parte muy importante de mi vida como bailarín. Gracias al trabajo que hicimos ahí, pues pudimos representar a nuestro país con el gobierno del estado de Aguascalientes. Te tocaron giras grandes, ¿no? A ti. Así es, fueron las primeras y las únicas que se hicieron. ¿Qué se hicieron? Pudimos ir en el 99, fuimos a Hong Kong, Singapur, Indonesia, Taiwán, Macao, pudimos estar por allá. Después ya en el año 2000 fuimos a la Carnavalcad en París, Francia, estuvimos ahí en una representación de danzas que tienen que ver con el sol, uh-huh. y nosotros por México llevamos la danza de Quetzales del estado de Puebla, y hubo unos talleres allá con algunos niños, jóvenes aprendices de danza allá. En el 2005 pudimos asistir a festivales internacionales de danza en 10 ciudades de Alemania. Estuvimos en Barsinghausen, en Hannover, estuvimos en Berlín, en varias ciudades estuvimos de allá, y obviamente en festivales de danza en Estados Unidos, estuvimos en California, en Wichita, en varias ciudades de Estados Unidos, y pues así estamos. 20 años, giras, feriales, muchas experiencias. ¿Qué fue lo más extraordinario que viviste? Fíjate que algo de lo que me da mucho orgullo decir es que me siento emocionado el decir en otro país, yo soy mexicano, represento a mi país, estas son mis tradiciones, este es mi vestuario, y la gente en el mundo aprecia mucho a los mexicanos. La gente te escucha hablar español, mexicano, y se emociona y se acerca y quieren la fotografía contigo y quieren platicar y les interesa mucho la cultura mexicana. Y creo que México tiene mucho potencial, tenemos mucho que dar como artistas, como personas, y bueno, creo que una de las experiencias que me deja esto es que valemos mucho, uh-huh. los mexicanos valemos mucho en cualquier lugar que estemos, y eso es algo muy satisfactorio para mí. Y obviamente ya como docente, pues transmitir estas experiencias que he tenido y que sigo teniendo con el Grupo Termal, que esa es otra historia, y que... Muy valiosa. Y que bueno, pues es muy bonito ser bailarín y representar tus costumbres. Tú también bailaste muchos años, sabes de lo que estoy hablando. Y bueno, ahora dejar en tus alumnos esa espinita, esa semillita de querer aprender, pues no se paga con nada. Te veo muy orgulloso, Chuy, de ser mexicano. Sí, mucho. Mucho. Estar en la Embajada de México en Hong Kong, representando la escolta de México, con la bandera, el himno nacional mexicano, y ver la gente que se cuadra, como decimos nosotros, uh-huh. que se cuadra con el himno nacional mexicano, creo que pues eso no lo puedes comparar con nada. Como mexicano, como hidrocálido, has logrado trascender las fronteras, has logrado llevar el nombre de México en alto, tu país, tu cultura. Has también intentado rescatar tu cultura y estás dejando un testimonio escrito. ¿Qué te falta hacer? Y estás dejando sobre todo también algo que es muy importante y que no, de pronto no dimensionamos y vemos solamente como un grupo de danza y unos niños, pero es tocar esas vidas y es encaminarlas hacia un valor, hacia el arte, hacia, no sé, porque cambia la vida de una persona cuando tiene cercanía hacia el arte. Aparte de eso, de lo que ya hablamos, ¿qué sientes? ¿Qué quieres hacer, Chuy? Mira, creo que va a sonar muy ambicioso, pero creo que
el que conozca a un maestro de danza, a un maestro de música, de teatro, a un diseñador, a un escultor, y que logre hacer que otra persona tenga un sentido de identidad, uh-huh. en este caso de Aguascalientes. Yo a cualquier lugar que voy, yo estoy presumiendo Aguascalientes, es que soy de Aguascalientes. En Aguascalientes tenemos esto, hacemos esto otro, y los matlachines, y la pelea de gallos, y Saturnino Herrán, y Guadalupe Posada. Yo estoy emocionado platicando esto con mis alumnos, porque también voy a dar cursos y talleres a danzas de Estados Unidos, uh-huh. que les mando un saludo a la Danza Santa María de Oklahoma, y creo que eso me faltaría hacer, el lograr que la gente que me conozca pudiera acercarse a nuestra cultura y sentirse orgulloso de ser de Aguascalientes. Ser y estar orgulloso de pertenecer a este país. Porque con el respeto que me merecen muchos lugares, muchos compañeros, maestros de danza de muchos países, ahora sí que como México no hay dos. Yo no sé si el que se inventó esa canción o viajó mucho o nunca salió de México, y de ahí salió esa frase. Pero de verdad, como México no hay dos. Y tampoco hay dos vidas para entregar todo lo que tienes a favor del arte, a favor de Aguascalientes, a favor de México. Enhorabuena, Chuy, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Es un gusto tener tu amistad, contar contigo y que estemos caminando aquí en la andadura de la vida a la par. Un gusto poder tenerte en el patio de mi casa, que también es tu casa, y compartir con todos los que, como lo dije al principio, generosamente están con nosotros cada... que hay emisión del patio de mi casa. Un gusto, Chuy. Muchísimas gracias.